¿Qué tal, amigos estilócratas? Esperamos que se encuentren ustedes muy bien de todo. Estamos seguros de que ustedes han oído hablar de la Casa Cartier. Cartier es una casa francesa fundada en el siglo XIX que se ha especializado en joyas hechas a mano, en joyas especiales, hechas para alguien en especial. Pero también crearon relojes realmente buenos, realmente clásicos, con un estilo muy particular que no se parece a ninguno. De hecho, el Tank y el Tank Américain son los relojes icónicos y clásicos de esta casa Cartier. Vamos a platicar un poco acerca de la historia de estos relojes, a ver qué les parecen a ustedes, porque además no solamente son de oro, también los hay de acero, que pueden ser de precios más accesibles y traerían ustedes un reloj que deberá ser reconocido como uno de los relojes más finos y más elegantes del mundo. A ver qué les parece esta historia. ¿Quién no conoce la Casa Cartier? La famosa casa de relojería, de joyería, de perfumes y de artículos de lujo. Hoy vamos a hablar de esta casa y especialmente de uno de sus relojes, el reloj Santos Dumont. En principio les puedo decir que la firma francesa es conocida por crear algunos de los relojes y artículos de joyería más finos del mundo. Fue fundada en 1847 por Louis-François Cartier, quien heredó una joyería en París a los 29 años. Pero él solo, en 10 años de llevar el negocio, consiguió que la princesa Matilda ya le hiciera encargos específicos. Y para 1904, la casa joyera ya tenía tanta reputación que se volvió la proveedora oficial del rey Edward de Inglaterra y el rey Alfonso XIII de España. Y en 1909 abrió su primera tienda en Nueva York. Pero más que de su historia, que otro día abordaremos, hoy vamos a hablar de uno de sus relojes emblemáticos, el famoso y célebre Santos de Cartier, el Santos Watch. Cartier popularizó los relojes de pulsera para hombres. En 1900, los hombres usaban relojes de bolsillo y las mujeres usaban relojes de pulsera. Esto cambió gracias a Alberto Santos Dumont. No tan famoso como los hermanos Wright, Santos Dumont fue el primer aviador que pudo despegar sin ayuda de un riel, aunque también fue el primero en diseñar un avión que pudiera producirse industrialmente. La historia no le hizo justicia a Dumont como piloto, pero su nombre se inmortalizó por Cartier. Santos Dumont se quejó con Louis Cartier de que no podía revisar los tiempos de vuelo con su reloj de bolsillo, por lo que Louis diseñó algo más práctico, su reloj de pulsera para hombres llamado el Santos Watch de 1904. En aquel entonces, la fama alcanzada por el piloto popularizó los relojes de pulsera para hombres entre la aristocracia parisina. Hoy en día, el Santos sigue produciéndose y siendo un clásico de la casa Cartier. Y le voy a decir por qué es un clásico. El Santos fue el primer reloj de pulsera para pilotos y es el único diseño de Cartier que tiene el nombre de a quien se le obsequió. En él, Cartier adoptó los principios modernos de claridad, simpleza y practicidad. Es una manifestación muy clara del lema estético moderno que propone que menos es más. Su diseño es cuadrado, con curvas, su estética más parecida a la del Art Deco que a la del Art Nouveau, que definiría los años 20 y los años 30. Se decía que los tornillos que sostenían el vidrio intentaban recordar las piernas de la Torre Eiffel y sus números romanos negros recordaban el centro de París. Aunque el Santos fue un accesorio deportivo y después se convirtió en un reloj de lujo, hoy lo usan rockstars, playboys y personajes del jet set. Para 1987 se rediseñó el Santos y se le añadió un brazalete integrado en lugar del clásico de cuero. El reloj es tan importante que Cartier le organizó una fiesta para celebrar su aniversario número 75 con 500 invitados, entre quienes se encontraba, por ejemplo, Truman Capote. Este reloj sigue produciéndose con nuevos diseños e incorporando las bondades de la relojería moderna. Su competidor en la propia marca es el legendario Cartier Tank, el Tank y el Tank Américain, del cual les voy a hablar con mucho gusto en otro video. Esto es todo lo que puedo decirles hoy acerca de los relojes Cartier. Espero que la información les sea de utilidad y les agradezco muchísimo su atención. Recordándoles darle like a mi video,
suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.